Listo. Hola, ya me escuchan, ¿no? Hola, ya, bienvenidos aquí al Unpack. Ahora sí, a las 9 de la mañana estamos comenzando puntualitos. Y vean, vamos de este lado porque ya está comenzando. Puntual, ¿no? Listo. Ahí está. Detalles técnicos, pero ya. Listo. ¡Perfecto! ¿Cómo están? 9 de la mañana en punto. Vamos a ver todo lo que nos va a acontecer acá. Vean nada más todo este pequeño recuento de lo que ha pasado en estos Galaxy Unpack. Y que ahora pues lo hacemos no de manera presencial, pero sí de manera virtual. Hoy es jueves, jueves 14 de enero. Qué bueno que a los que se pudieron unir, déjenme poner el chat, por cierto, porque no los estoy alcanzando a ver. A ver, ¿quién anda por acá? Dice Víctor Muñoz Estrada, Juan Luis Rodríguez. Se escucha una voz. Ok, listo. Se ve interesante, ¿no? Esta pequeña intro. Dice que ¿qué van a presentar? Pues es lo que venimos a ver por acá. Saludos desde Cuba, ahí están diciendo. Y justo en mi cumpleaños. Felicidades a quien sea su cumpleaños y le tocó en el Unpack. Listo, hola, hola, hola. Perfecto. Pues ya comenzó oficialmente. Vamos a ver qué nos presenta el día de hoy. Aquí vamos a ver las sorpresas, ¿no? ¿Qué les parece este setup, esta configuración? Quedó bien, ¿no? A ver, vamos a ver quién llega por ahí. Hello, usted. And welcome okay. To Unpack. It's okay, so miren, good vamos a... to be with you again. I could not be more excited about all the incredible innovations we are announcing today. Okay. They continue Samsung's legacy. Bueno, pues dice que nos va a enseñar el legado de Samsung, de todo esto que ha estado haciendo. Vamos a intentar poner los subtítulos, pero si no, de todas maneras yo les voy platicando. ¿Va? Vamos a cambiarlo. Y tenemos inglés e inglés. Listo, nada más. Creo que no activaron los otros, pero bueno. Ok, vamos a desactivarlos. Creo que se ve mejor sin subtítulos, ¿no? Yo les voy traduciendo, no se apuren. No hay tema alguno. Aquí ya nos están enseñando de cómo ha sido este asunto. Dice, saludos, Muñoz Estrada. Hola. A Jordi Peláez, que está también por ahí. Y dice... Dice, ¿cuándo muestran el celu? Pues es lo que queremos saber. Don't worry. Ok. No iban a tardar más en salir, esperamos que no, pero ya están aquí. Ok. Bueno, aquí nos están dando como una pequeña recopilación de lo que ha pasado con estos equipos de Samsung a lo largo de todos estos años. No está en chino, está en inglés. Pero bueno, los estoy leyendo, estoy en el chat. Y bueno, recuerden que los equipos de Samsung tienen partnership con Google. Entonces, por la parte de las aplicaciones y todo eso, ahí nos están mostrando que pues trabajan con Spotify, con Google, con Microsoft, que ya tienen interacción también entre las computadoras de manera inalámbrica para trabajar sin cables. Y ahorita, al parecer, nos van a mostrar un poquito más de interacciones con la parte de, pues, de la conectividad wireless con los equipos y las computadoras y en sí todo el internet en casa. Ok. Déjenle, subo un poquito porque necesito yo más volumen yo para escuchar a este señor. Listo. Ok, listo, tenemos nuevos audífonos. ¿Cómo ven? Se ven bastante bien, ¿no? A ver, les voy a poner aquí la...
Here at Galaxy Buds Pro, the most immersive sound experience. Vamos a revisar por acá. Se ven bien, ¿no? El color, ¿qué opinan del color? Es que sí está muy padre. Está muy padre el color. Dice que estoy muy emocionado. Sí, sí, sin duda. Ok. Aquí estoy, Virgoscast dice. Bueno, a ver, les voy a ir traduciendo un poquito de lo que están diciendo. Ok. Obviamente dedicados a música y también a películas. Okay. Aquí como que están resaltando la parte de la calidad de audio, ¿no? O sea, qué tan importante es. Lo que quieren aquí es calidad de audio. Pro Sound Quality. O sea, que escuchan muy bien. Muy, muy bien. Okay. Listo. Qué bueno, todos los que están uniendo, ¿eh? Oigan, somos bastantitos, ¿eh? Aquí en el stream, pero bien. Si escuchan bien la presentación, ustedes díganme si quieren que les suba o que quieren que les baje. Bueno, vamos de nuevo aquí rápido. Déjenme. Galaxy Buds Pro is simple to deliver the best sound experience, period. Most earbuds immerse you in audio and stop right there, but Buds Pro are different. They redefine the sound experience to transport you to your inner and outer worlds. This is how the Galaxy Buds Pro are designed and engineered to enable a sound experience unlike any other. Nothing immerses us in our inner worlds better than captivating sound. When building Galaxy Buds Pro, engineers were inspired by the highest quality audio devices around. Speakers. Most premium speakers use a two-way system. A woofer delivers bass, and a tweeter delivers high pitches. They work together to create rich, premium sound. But most wireless earbuds only use a one-way speaker system. The reason? Size. Building two-way speakers into a small earbud body requires an innovative solution. So engineers tried a new approach, system in package. SIP minimizes the size of each chip and organizes them into dense stacks to integrate all parts into a single component for more optimal use of space. This breakthrough in engineering enables the Galaxy Buds Pro to feature two-way speakers. The Galaxy Buds Pro set the standard for sound quality on wireless earbuds with stunning sound by AKG. But sound quality doesn't end there. The Buds Pro delivers 360 audio. Ahí ya me están escuchando de vuelta, ¿no? Es que les quiero enseñar, o sea, que vean bien el Buds Pro can detect head movements. El video es que estoy muy, muy. Está muy. Dolby Atmos, bien. Super. What really takes audio to the next level is active noise canceling. Active noise canceling mejorado. Mira, ok, tienen dos micrófonos, al menos ahí ya van dos para monitorear. Esto es para eliminar hasta 99% el ruido de fondo. Ok. Ah, bueno, ahí va la parte, seguramente la de alerta. Órale. Tienen este nuevo modo inteligente, porque cuando empiezas a hablar, el micrófono detecta tu voz, o sea, de las vibraciones, y mediante inteligencia artificial, como que cancela la parte del sonido. Está muy interesante. Es, ah, ¿ya vieron? Vean cómo funciona. Vean cómo funciona. O sea, le baja, como que le baja los audífonos. Wow, o sea, está, vean nada más. Y aparte, pues no van a tener latencia. Sí se les ve el Pro por todos lados, sí, definitivamente. O sea, ya no es eso que te los tienes que estar quitando, porque ahora cuando hablas se activa esta cancelación de ruido, pero también para el sonido. O sea, está muy padre, está muy, muy, muy genial. Buds Pro are designed with a voice pickup unit and three microphones. Tres micrófonos
para la parte de las llamadas. Micrófono interno. Órale. Vean, o sea, como que se apunta a la parte de los micrófonos para que obviamente pueda detectar tu voz y se escuche mejor en las llamadas. El viento. Vamos a ver la cancelación de ruido. Siempre se escuchan feo, ¿no? O sea, en general, cuando vas corriendo, hay mucho ruido. A ver, aquí lo resuelven en una... vean. O sea, con el puro diseño, tiene ahí como un filtrito que pasa por una cámara y ahí ya no hay... Están increíbles. Toma todo mi dinero, Samsung, dicen ahí. Órale. Estoy en shock. Están muy geniales estos audífonos, amigos. Ok, regresemos por acá. Estoy anonadado. Esa es la palabra. Bien, ¿qué tal? A ver, los paso a leer rápido. Vamos a ver. Dice el costo, todavía no dicen. Pero a ver, tomen mi riñón. Ya estos ya no son riñoncitos. Saludos a Denis Evas, que anda por ahí. Ya está detección que ya puede switchar, auto-switch se llama. Ok. Si estás viendo algo en tu tablet o tu teléfono suena, se conectan. ¿Ya vieron? O sea, se conecta al dispositivo que estés utilizando. O sea, no tienes que mover nada, ¿no? Todo lo hace de manera automática. Super. Perfecto. Form follows sound. A ver, ¿qué nos...? O sea, los hicieron bien hermosos por la parte del diseño. ¡Ah! Para que no se te salga. Vamos a probarlos, ¿no? O sea, esto que se mueve o no se mueve. Se atora en tres espacios de tus oídos. Ok, para que no te aprieten ni te lastimen ni te hagan sangrar los oídos. Aquí está diciendo eso, que nos asegura que no se van a caer. O sea, aunque, vean, o sea, que te eches a correr o cuando haces ejercicio o actividades extenuantes. O sea, puedes estar como completamente confiado en que va a seguir, no se van a caer. Y tiene certificación IPX7. No te puedes meter a bañar con ellos, obviamente, pero sí como para sudor, para actividades de ejercicio, lluvia de repente. Bien. If you have a pair of buds live, we've made sure you can still... ¡Órale! ¡Vean! ¡Eso está cool! ¡Eso está cool! ¡Vean nada más! Estos... A ver, ahí están los colores. El moreto... $199. Ahí está. Tipo de cambio de leo de unos $3,999. A partir de enero 15. Me voy a callar para que escuchen. It sounds like you're here, even when you're here. Ahí activó la cancelación de ruido. Es la cancelación inteligente de ruido. ¡Los quiero! ¡Ya los quiero! ¡Wow! Están muy geniales. Déjenme. Mis pagos. Bueno, ahí están todas las características. Ahí está. Tómenle captura. Ya, se fue. Because technology doesn't just transport us to different worlds. Okay. It makes all of our activities. ¿Cómo están viendo esto, eh? Estoy leyendo aquí en el chat. The smartphone is one of our most helpful and most personal devices. Esto es innovación, dicen. Sí. That panic from misplacing our phone. Dice que le suba más. No, súbenle a... ¿A qué quieren que le suba? O sea, díganme, ¿qué tal se escucha? ¿A qué quieren que le suba? ¿A mi voz? ¿Al video de fondo? No, no se confunden. Vamos a ver esta. Esto es algo muy nuevo. SmartThings junto con estas nuevas. Vean nada más. SmartThings Find se llama la característica. Okay. This year we're expanding SmartThings Find even further, so you can track any of your belongings, even if they don't have a built-in connection. With Galaxy Smart Tags.
Esta es la nueva característica. Vamos, chequen este, chequen esto. In an extraordinary way. Lo pueden poner en cualquier lado de tus pertenencias, en tus llaves, en tu mochila, en tu gato, en tu mascota, en tus bendiciones. Les dura meses la batería, entonces no te preocupes porque ay, se va a acabar la batería y puedes ir traqueando lo que tú quieras. Mira, o sea, sí, yo lo quiero, definitivamente. Sí, cuando alguien se te va, o sea, algo que pierdes, sí o no, se te quiere salir el corazón. Aquí ya lo utilizas SmartThings Find y ya lo puedes encontrar directamente. Funciona mediante Bluetooth, pero también rebota en otros teléfonos, no necesita como datos y está encriptada la información para que no tengas tema con la parte de seguridad. Entonces está todo 100% asegurado. Solamente tú lo vas a poder ver. Okay. You can attach a smart tag to your wallet, okay. Your suitcase, or even your bicycle. Lo puedes poner en cualquier lado, aquí como puedes ver. Y puedes presionar, o sea, para que suene y sepas exactamente en la aplicación, en el mapa, dónde está. O sea, si está en tu cuadra, en tu edificio. Lo puedes encontrar así súper precisamente. Este está muy interesante, está muy interesante. Ahí tienes dos versiones, Smart Tag Plus. Órale, está, ok. Todo inalámbrico, obviamente. Todo, 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 completamente inalámbrico. Y te da muchísima precisión, pero muchísima. O sea, como de 5, 8 metros, menos. O sea, ya lo reduce casi a centímetros de repente. Ah, ve, o sea, lo puedes buscar hasta por... con AR para que sepas exactamente, o sea, te va llevando como un mapa real de donde estés posicionado. Dice, no, o sea, está aquí. Super. O sea, ya las puedes encontrar todas tus cosas, ya no. Se lo pones a lo que quieras. Vea, también tienen cases. Oigan, eso de la personalización está bastante bueno. $29.99, enero 29. Te puedes llevar, ok. Bueno, ahí están los precios. Se los voy a estar platicando más tarde, pero ya los vieron. Desde $29.99 para que no pierdas absolutamente nada. Y todo lo hagas smart. Todo lo puedas conectar directamente a tu teléfono. Bien. The Galaxy Buds Pro and Smart Tag are such great additions to the Samsung ecosystem. But we're not done yet. We live in a mobile first world, and you deserve the ultimate mobile experience. Vamos a ver. This year, ahora qué nos van a enseñar. Give you something different. A giant leap forward to empower. A ver, ahí está. Ya viene lo bueno, ya viene lo bueno. Les voy a tener que poner la pantalla completa, obviamente. Bien. I'm so proud to introduce our new flagship device. Super. Ahí va. Galaxy S21 Plus y el normal. Y estoy seguro que vamos a ver otro. Bien. Galaxy S21. Ya queremos ver el comercial. Vamos a ver. On all fronts. It has an iconic, boundary-defying design. O sea, está en nuevo diseño. El chip, el procesador más rápido que han hecho, con más software también, y obviamente con la nueva experiencia de One UI 3.0, 3.1, si no me equivoco. Más cámara, mejor cámara. Cámara épica. Ya tiene configuraciones pro. O sea, si te gusta grabar o hacer contenido, vamos a ver. Ahí está. Ok, ahí vamos a ver. Esto lo va a cambiar todo. Esto lo va a hacer épico. Y vamos a ver el comercial. Vamos a hacer grande esto. Vamos de este lado. Ahí vamos. What? Vean ese diseño. Wow. ¿Quién es fan del color? ¿Quién es fan del color? Vayan dándole like si son fan del color. Vean qué bonito color. Colores, más colores. Wow.
se ve increíble. Lo quiero. Super. Wow. Está bien padre el color. I'm so excited to finally be able to tell you about the Galaxy S21. ¿Qué opinan? Comenten aquí. These days, we rely on our phones even more than we used to. They help us discover new music, chat with our friends, and just enjoy the everyday. With Galaxy S21 and S21 Plus, bueno, a ver, les voy a ir traduciendo un poquito. Ya tienes este nuevo dispositivo que va a cambiar todo para poder capturar cualquier momento en cualquier lado. And this year, we are ready for something new. A ver, dicen que nos van a enseñar algo nuevo. Nuevas cámaras, nuevo todo. Nueva tecnología de cámaras. Necesitamos nuevo diseño, sí, definitivamente. Está muy bonito, ¿no? Ok, ahí nos están explicando la parte de la pantalla con el corte. Es todo en metal, obviamente. Más fuerte, más durable. Y está cubierta de glass, pero de glass del efectivo, de la protección. A mí me encantó el diseño, ¿eh? El moradito ese se ve bastante bien. Ahorita que nos den los nombres correctos. Sí, son combinaciones de colores. Vea, a ver, ¿cuál es el favorito? Digan. Ah, se ven muy padres. Wow. Comenten cuál es su favorito aquí en el chat. A ver, los paso a leer. Me parece que la pantalla es plana. Sí, así parece que es plana. Está hermoso, lo quiero, dice. Sí, el negro, el moradito. Okay. Sí, dice, aquí lo importante, o sea, puedes tener muy buenas cámaras, pero necesitas un buen display para que se vean bien tus fotos. Y bueno, ya nos están diciendo que pues tienes toda la mejor experiencia de filo a filo. Sí, al parecer es flat la pantalla. AMOLED, tecnología AMOLED, obviamente, Infinity Displays. 120 Hz, ya, confirmado. Ahí está. Okay, vamos a ver, ¿qué más? Queremos más resolución. Queremos resolución alta a 120. Vamos a ver si nos sorprenden. Ahí está, adaptativa de 48 a 120 Hz puede ir la pantalla. Obviamente esto nos sirve para la parte de batería. Tiene mejor autonomía. Y obviamente te da una mucho mejor experiencia. Bien. Brilla más la pantalla, al parecer. Unos 1500 nits. Bueno, aquí nos van a explicar un poquito de la parte de las certificaciones para la luz azul, sobre todo para que tengas un escudo para tus ojos, porque no nada más es tener una pantalla, sino que filtra la luz azul para que pues estén cómodos tus ojos, no importa en qué situación de luz. 6.2 pulgadas o 6.7 pulgadas. 6.2 para el 21, 6.7 para el 21 Plus. Ok. Entonces, ¿qué tamaño prefieren? ¿6.7 o 6.2? Ok. ¿Cuánto valen? Todavía no tenemos precio. A ver, vamos a ver. Me gustó el morado completamente, sí. Ah, a ver, vamos a ver. Protecciones. Ok. Protección gorila, obviamente. We pull out our phones to take pictures. Bien. With friends or when we see something really cool while we walk down. 6.2 prefieren la mayoría. 6.7. Our phone cameras are essential. With the Galaxy S21 series, you can capture, keep and relive the moments that matter with pro-like photo and video quality. Thanks to AI, this pro-grade camera does all the thinking for you. Bueno, nos van a enseñar unas características de la cámara. Que obviamente ya puedes modificar de manera pues pro. Si te gusta esto de mucho de la fotografía. A ver, ahí está, les voy a poner en grande para que vayan viendo las características. Nuevo procesador. Esto nos interesa bastante, ¿no? And the higher the quality of these images, the more it feels like they're in the room with me.
with the combination of our new chipset and photo-enhancing AI capabilities, S21 and S21 Plus capture every detail and provide you with todo mejorado mediante inteligencia artificial y sobre todo la parte del modo retrato. S21 series is simply amazing. These new devices will automatically asombroso. Okay. O sea, separa el fondo y la persona. Enhances the natural bokeh effect. O sea, ya mejoraron esa parte. Y también en la noche. Ok. O sea, ya no nada más retrato de día, también en la noche. Ahí está BTS. Creo. Creo. Seguro sí. Bueno, uno de BTS. High key or low key mono modes. Tiene nuevos modos de luz. Tú puedes seleccionar o puedes poner un fondo. Todo mediante inteligencia artificial. Oiga, sí le mejoraron bastante a la parte de inteligencia artificial. Modo retrato. Ese yo lo voy a ocupar mucho, obviamente. Tú puedes modificar la parte del blur, qué tan profundo quieres el blur en el modo retrato. I want to snap a shot of another important person. Me. Selfies okay. Are how I Vamos a ver la parte de las selfies ahora. How I bring my friends into my favorite moments. With AI-based face enhancement, a ver, vamos a ponerlo un poquito más grande para que puedan ver. Anytime, anywhere. Selfies más rápidas y de mejor calidad. In advanced multi-frame processing, the camera makes your selfies look their absolute best. And when you're taking a selfie, bien. A ver, vamos a ver. Nos están hablando mucho esto de la... Ah, mira, tienen un nuevo balance de blancos mejorado. Para que no salgas así como raro, te pone el color correcto de la... Ya ve que luego sale medio raro en algunos equipos. En este ya... Ya te olvidas de eso, que salgas así como... Aquí ya lo hace todo mediante inteligencia artificial para hacer el balance de blancos, para reconocer tu rostro, para separar las capas. Vamos a ver. Okay. Esto me interesa. Esto me interesa para la parte. Ahí está. Instagram. Sí. Al parecer volvieron a poner. Ok, mejoraron muchísimo. Eso es 100% lo que necesito. Para que no se degrade, obviamente, la calidad de las imágenes, de las stories, de los videos. Ya, este es el que quiero. Ese es como uno de los asuntos principales que ustedes preguntan. ¿Qué tal va para las stories de Instagram? Al parecer, todavía no les puedo confirmar si trae este modo, pero sí acaban de confirmar que viene súper mejorado para que tengas los mejores resultados en Instagram. Eso de las historias, en verdad, es súper. Vamos al apartado aquí de 8K. Que puedes grabar video en 8K, obviamente, en el equipo. Ok, bueno, dice que ya no tienes que preocuparte por tomar fotos o video al mismo tiempo, ¿no? Porque del video 8K, pues es Quick Snaps, toma una captura del video y es una foto como de 32 megapíxeles gigantesca. Tocas una vez y guarda la captura. Pero con esa resolución, estás grabando en 8K, entonces es una foto de altísima resolución. O sea, ya no te importa si de... No, es que ya no tomé foto. No, ahí está. Vamos a ver lo del single take. Déjenles enseño por acá. Este es un modo que también mejoraron. O sea, tú nada más apuntas el teléfono y todo lo hace el teléfono. Ya no tienes que hacer nada de que, tomé foto, no tomé video, quiero un boomerang, quiero utilizar el gran angular. Aquí lo haces y lo puedes compartir luego, luego. Bien. Lo puedes compartir directo desde ahí. Focus on your subject and change. Ajá, o sea, ya te quieres olvidar de eso, ¿no? New ways we could give you control over your camera. And we created a new visual experience. A ver, esta es una nueva característica, Director's View. Vista del director. Puedes tener los previos de todas las cámaras al mismo tiempo, 3, 4, 5 cámaras activas al mismo tiempo. ¿Cómo ven? The video of your moment is just as epic as the moment itself.
O sea, para que tú salgas en el video y también compartas tu experiencia, ¿no? De que usualmente pues uno no sale en los videos. Aquí ya puedes hacer esto. A ver, esto lo hace, obviamente es gracias al procesador, porque activar 5 cámaras pues no está fácil, ¿no? Vamos a hablar del procesador, que está renovado, completamente renovado. Ya es un nuevo procesador de 5 nanómetros. O sea, ya es de esta nueva generación de procesadores de 2021. 20% más rápido el procesador. El GPU, que sirve mucho para los juegos, 35%. Y e inteligencia artificial 2X más rápida, el doble. Okay. 2 es, es mucho, mucha potencia. 20 teras de presiones. So whether you're taking portraits, recording videos, or starting the next viral trend on TikTok, you'll have the power to capture extraordinary memories. Okay, esto te sirve mucho, ajá, para TikTok, ¿eh? O sea, está al toque para que puedas utilizar todas las cámaras y puedes guardar todo. Okay, sobre la parte de la seguridad, que esto es muy importante, sobre todo en estos últimos días, todo se mantiene protegido. Por la parte de Knox, obviamente, todo está protegido en tu teléfono. Bueno, aquí nos hablan un poquito más de la seguridad. Ya le ponen cada vez más seguridad. De por sí ya sabemos que los equipos de Samsung son pues, de los más seguros. Samsung Knox es una bóveda que guarda todo. El software, el procesador, la memoria, todo. Biometrics and blockchain and Samsung service authentication keys. We also upgraded the S21 series privacy features for the pictures and text files you share. Now you'll be able to remove. Vamos a ver qué hay por acá. Ah, puedes ya remover los datos. Si no quieres compartir como tu locación y todo eso, puedes borrar la metadata. Si ya ves que se taguean y tú buscas, lo puedes borrar si tú quieres. O sea, te dan la opción de mantenerlo súper protegido. Y puedes compartir contenido de manera privada. Ajá, si ya pasa por decir 2 días, dice no, ya no te quiero compartir nada. Ok, vamos a ver. Más poderoso y el más seguro. Y pues al parecer tiene. Ok, el procesador 5G. Obviamente ya es compatible con 5G. Hyperfast 5G. Digo, ya para cuando llegue ya vamos a poder utilizar 5G. Ya desde ya, porque ya viene activo con las antenas para 5G. Vamos a la parte de los juegos. La parte gaming. ¿Qué les está pareciendo? Por favor vayan comentando aquí. Voy a leerlos aquí enseguida. Me está sobrando un riñón. A mí me están sobrando 2, porque sí está, pero dono mi brazo derecho. Yo dono los 2. Bueno, se asociaron con Unity para poder desarrollar el performance adaptativo en la parte de los juegos, sin que se te vaya la batería y que se te caliente tampoco como plancha. Ya, te olvidas de todo esto. Mejores gráficas, se mantiene fresco y funciona mejor, obviamente. Más de 100 juegos que ya están listos y optimizados para el S21. Ok. The S21 series offers the most powerful Galaxy devices we've ever made. From chip to camera, they are truly exceptional. Bueno, ya está, nos está diciendo eso, ¿no? O sea, como que tiene todo. Ya tienes la cámara, ya tienes la pantalla, tienes el desempeño, tienes los juegos. Vamos a ver qué más. O sea, tiene muchas características, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan? Me sobra líquido de rodillas, sí. A ver, vamos a ver. One UI 3. A ver, vamos a ver estas nuevas mejoras. Que les voy a grabar un video, por cierto, para enseñarles. Mejor diseño. Más personalización. Todo se ve más cool. Más rápido, más fluido. Nuevo centro de control. Con la barra de notificaciones. ¡Qué bonitos widgets! ¿Quién ya tiene One UI 3? Por favor, comenten. Modo oscuro, dark mode. Esos widgets están muy cool.
unlocking the phone. Swipe open. Los puedes utilizar sin desbloquear el equipo, todo en la pantalla de bloqueo. Y puedes poner transparencias. Todo lo puedes agrupar. Bien, bien, bien. Me gusta. Ah, eso está padre. Eso sí está muy padre. Pues, eso sí me gustó. Y no lo había probado, ¿eh? No sabía que estaba. Más rápido. Ese ya les enseñé un tutorial, ¿eh? Para la parte de Smart Switch. Para que todo lo puedas pasar de uno a otro sin que pierdas nada. Nada. Y se pase todas tus aplicaciones, tus contraseñas, todo. De un Galaxy a otro. Dynamic lock screen. Pantalla de bloqueo dinámica. With a camera to capture the moments that matter with One UI3's AI-based Ese color está increíble, déjenme decirles. One UI3 will manage your favorites easily through the new gallery. It even handles low-resolution photos, like the old ones on your social media feed. Ah, puedes mejorar tus fotos. Eso me agrada bastante. Puedes mejorar tus fotos como viejitas. Las mejora y les da más resolución. Los emojis estos. Videollamadas también. Y te puedes poner a jugar todo el día. Ah, vean, tienen esas notificaciones bien padres. El Game Buster para que puedas bloquear la parte de las llamadas y no te interrumpan tu juego. Bien, bien, bien. Y todo obviamente está interconectado de manera... Vean, las notificaciones esas salen abajo de los Galaxy Buds Pro. Pues me encantan. Start a project from your phone Book and cover. Finish up on a tablet or PC. Nuevo? One UI 3 okay. will analyze usage patterns. Oiga, tiene muchas mejoras el One UI, ¿no? ¿Ya lo probaron? One UI desde mi S20 FE dice. Sí. Simple, elegant, and easy to navigate. Se ve muy bonito. A pleasure to use and customizable. One UI Perfecto. 3 delivering delightful experiences. Designed by you. Diseñado para nosotros. Como vieron, lo puedes modificar, lo puedes personalizar, puedes hacer como varias cosas. Me encantó el widget de música que puedes cambiar entre las apps. A ver, ahí vamos a hablar un poquito más de fotos ahora. Ah, mira, ajá, tomas una foto y sale alguien atrás, ¿no? Siempre el tío incómodo, ¿no? miren, puede borrar un objeto. Eso, en verdad, ¿cómo me ha pasado? Se los juro. Súper fácil. Pum, borrar. Adiós, hasta nunca. Directo a Instagram. 20,000 likes. Sin monos raros en el fondo. Super. Bueno, esa está padre, es una característica padre. Ahí está el precio. Desde $799. Y $999 a partir del 29 de enero. 799 es un gran precio. Si se dan cuenta que es un flagship completo de 2021 con todas las mejores características desde 799. Wow. Whether you choose S21 Listo. Or S21 Plus, bueno, ahí están los precios, para que... Ahí está. Entonces vamos a hacer una recopilación de todo esto. Sí. Introducing Galaxy S21 Ultra. Ahí está el bueno. Vamos aquí. Tenemos que ver esto. El Ultra, este es el bueno, el grande, el efectivo. Wow, me voy a quedar callado para poder apreciar esta belleza. Wow. Es más, le voy a subir tantito, Me voy a callar un segundo. ¿Qué tal se ve, Estoy viendo dos telefotos al parecer. Uf.
¿Qué más quieren? Está padre, ¿no? A ver, vamos a ver qué trae el nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra. Se ve bien, ¿no? S21 Ultra takes it all up a notch. It's a smartphone built for people who want more. More freedom, todo, este es el efectivo, más potencia, más de todo. Vamos a ver. Sí, este es el premium, el top of the line. A ver, ya quiero que nos digan todo. We built S21 Ultra with our most powerful processor, amazing display, and of course, procesador, el display y mejor cámara de grado profesional. As a new dad, I'm always taking photos of my 20-month-old son. ¿Qué nos dicen de esto? I want to capture every memory, from his first steps to his first words. So I thought about investing in a DSLR. But with this phone, I don't need to. Galaxy, bueno, ya dice, aquí ya no necesitas una cámara grandota, o sea, ya lo puedes hacer con el S21 Ultra, porque las mejoras son en tanto hardware y software, ¿no? Porque hace las mejoras que si de repente pues, no eres como un fotógrafo, lo puedes hacer directamente desde acá porque el teléfono lo hace por ti. The support of precise laser autofocus, the 108 megapixel wide lens, sensor láser, 12 megapixel ultra wide lens. Ahí está, vamos aquí, más lo grande. Tecnología dual pixel, 108 megapíxeles de segunda generación el sensor. 108 megapíxeles. Y tienes telefoto de 10x, space zoom, y también 3x. O sea, tienes doble zoom. A ver, vamos a ver el comercial. ¿Te llevas el teléfono a todos lados? Sí, obviamente. Ya nadie deja su teléfono, ¿no? Bien. Sí, pues ya, es que ya todo, ya es como raro, ¿no? Ya no te llevas tu cámara, te llevas tu teléfono. Es más fácil. Samsung, our goal is to help everyone take pro quality photos and videos, no matter the environment. And it all starts with our most advanced image sensor. Okay, ahí está. Dice que 108 megapíxeles. Es un sensor súper grande. Y aparte es el de segunda generación, ¿eh? Vamos a ver, aquí nos va a platicar. 108 megapíxeles, ¿qué opinan? It's optimized to elevate image quality for various shooting environments. O sea, para que ya no, o sea, va a ser casi imposible que saques una mala foto. Mosaic technology maximizes resolution. Máxima resolución, obviamente. Rearranging and optimizing all of the camera's 108 million pixels. Todo loco. No, es que sí son muchos píxeles. Muchos. 108 millones de píxeles. El doble de los píxeles. Wow. Low light situations provide a more challenging environment. Se ve muy padre, ¿eh? Lo estoy leyendo aquí en el chat. Images produce noise, irregular grainy spots that distort the image. Ajá, es que los teléfonos usualmente como que sacan ruido, ¿no? Pero aquí con Nona Binning es la nueva tecnología que están presentando, porque combina 9 píxeles en uno. Entonces obviamente pues también deja, sí, captura más luz, obviamente. Bueno, más, casi ve de noche. When even the human eye struggles to see. Sí, o sea, literalmente ve mejor que tus ojos. Sí, de por sí ya el Night Mode en el Note 20 Ultra que tengo es muy brutal. O sea, no me imagino en este. Y le quita blur y ruido. O sea, lo hace mediante inteligencia artificial. O sea, usted toma la foto nada más, pero el teléfono hace miles de cosas por dentro, ¿eh? Ya quiero probar eso de modo nocturno. O sea, vea nomás cómo va reconstruyendo, ¿no? In the case of backlighting, especially when the subject is in motion, groundbreaking 12-bit HDR combines two simultaneously captured 10-bit frames. Puede grabar en 10 bits. This process not only eliminates motion blur, but also 12 bits HDR para el video. No inventen. Extraordinary foto. Bueno, ahorita les platico.
capture professional quality images in any situation. Para esos sensores gigantescos que vienen adentro del teléfono, maximizes the strengths and benefits of our incredible hardware. Bien. Photography is one area. Dejen cambiar la escena aquí para que les pueda platicar un poquito más. ¿Cómo lo van viendo? O sea, tiene dos zooms ópticos, el de 10x, el de 3x, el gran angular también y por supuesto el de 108 megapíxeles de segunda generación. Ese sensor que ya conocemos, pero el nuevo. La cámara frontal es de 40 megapíxeles, por ahí les voy adelantando. 40 megapíxeles para hacer con optimización para Instagram. Uf, va a ser una belleza, se va a ver, pero increíble. Sí, está muy cañón. Ahí está, vamos a ver la parte del zoom. Es el Space Zoom. A ver, vamos de nuevo por acá. Desde 1 o 20 hasta 100x. Innovative dual zoom. Combines mid-range 3 times optical zoom with long-distance 10 times optical zoom to provide an optimized and balanced range. Puedes elegir entre los dos, ¿no? O sea, depende de qué tan lejos esté, 3x o 10x. But fitting 10 times optical zoom. A ver, ahí nos van a explicar cómo hacerlo, ¿no? O sea, porque cómo haces un aumento de 10x dentro del teléfono. Two precise folds are incorporated into the lens design to minimize thickness. Okay. Ah, o sea, para que ya no se haga tan grueso el teléfono, rebotan la luz, la van refractando. Órale. Se dobla el lente, lo refracta para que se... Ahí está. Image quality is boosted by powerful super resolution AI. Ahí está 100x, vea nada más. Wow. Advanced AI then evaluates and corrects. O sea, toma 20 fotos cuando tú tomas una y la mejora. Wow. And when shooting at high magnifications, zoom lock uses intelligence. Ah, y tiene esta es una nueva característica, se llama zoom lock, para que si tú te mueves, o sea, vas a temblar. O sea, es que a 100x el movimiento es muy marcado, pero ahí el zoom lock ya lo bloquea y te evita ese tipo de problemas. But the zoom experience comes more than just long distance shooting. Dice que solamente que no nada más para largas distancias. Provides a range of optimized focal lengths. Macro. One for intense macro shots. Okay. ¿Con cuál lo hace? S21 Ultra's camera uses its laser autofocus sensor. Ah, con el sensor láser con el que va midiendo en tiempo real. The camera automatically switches. Ah, lo hace con el ultra gran angular. Es un ultra gran angular macro. Le pone pues detalles. Va detectando, todo detecta ya, o sea, hace la escena, depende de qué tan lejos esté, qué tan cerca. Bien. O sea, tienes todos los lentes que necesitas. Tienes gran angular, tienes macro, tienes zoom, tienes otro zoom, tienes space zoom, 100x. Todo. For people who live for the details and for everyone who enjoys taking extraordinary pictures. Wow. S21 Ultra has the most power we've ever built into a smartphone camera, giving you the freedom to and edit your favorite moments to make them even more memorable. You'll be able to capture incredible well-bit raw files in Pro mode. Puedes grabar en RAW, bueno, las partes de las fotos en 12-bit para que puedas corregir todo. Si le sabes, si te gusta mucho la fotografía, puedes editarlo en Lightroom o en Photoshop y pues puedes sacarle el mayor provecho a las fotografías. 4K a 60 frames puede grabar el video. Tele, wide, and ultra-wide lens alike. Con todos los lentes puedes grabar a 4K 60. Vamos a cambiar de nuevo acá. Con todos los lentes puedes grabar a 4K 60. Bien. Con el ultra-wide. Ya no hay como limitante eso, ¿no? Que decían, no, es que no se puede con este. No, ya con todos puedes grabar. Bueno, yo estoy muy atento al baile. Perdón, me perdí. Alguien que me diga quién es. Bueno, ahí está. Grabado con el Galaxy S21. ¿Quién era?
mobile ¿Ustedes saben el nombre? Bueno. Our advanced smartphone cameras give artists a ver, vamos a ver. What they want and push boundaries of what they can create. And we're excited okay. to continue to grow the With Galaxy community vamos around the world. Mientras Whether leo. You're directing a film or taking photos el of your chat. Family, the content you capture with S21 Ultra will be incredible. And you'll be able to store it effortlessly thanks to Microsoft OneDrive integration. Okay, tienes una integración con OneDrive. You can upload it to OneDrive. Lo puedes subir a OneDrive. Y lo puedes editar directamente desde ahí. Ultra is a bold device that delivers the best of the best. And we designed it to look just as bold and iconic, from its sleek frame to its stunning matte finish. It's a masterstroke in design. And we created a striking color to match. Introducing Phantom Black. When it comes to design, black isn't just a color. A ver, vamos a ver It's all colors in one. It's bold, yet understated. Vamos a ver de este lado. Classic, style, a ver, ahí está, ¿no? Luxury, elegance itself. For designers, black is the most difficult color to create. To understand its qualities. ¿Qué color les gusta de este? O sea, nada nos han enseñado ese color oscuro. Fashion, art. Sí, 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 o sea, están comentando que lo van a comprar impresionadas por el apartado de la cámara que está muy cañón. We aspire to craft a black that stays true at every angle and reflection of light. In our quest, vamos a ver, ahí está la parte del diseño. Hicieron negro así, pero negro, 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 super oscuro. Súper serio ese color, pero hay algo, hay más colores, ¿eh? El color negro está bastante bonito, sí. El precio, ya dieron el precio del S21 y del Plus. Falta de este, del precio del Ultra. Se ve mejor así en negro, dice, más elegante. Sí, opino lo mismo. Ok. Removing the traditional processes was an extreme, uncompromising. Ah, son como nuevos materiales los que le pusieron. Lo volvieron como, lo volvieron a hacer, o sea, para que no quedara igual. Y le pusieron el haze glass, se llama. With new materials, creating a black that absorbs almost all light. Then we worked to find the perfect formula. We varied times of etching. Changed the thickness of the glass. ¿Qué tal? Ajá, fueron cambiando ahí como... Esta es la parte del diseño, ¿no? De cómo se fue haciendo el diseño del S21 Ultra. Finally, we had a breakthrough. We discovered an optimal haze glass that preserves a deep, resonant glass. Ajá, porque quieren la protección, quieren los materiales premium, pero también quieren que se vea muy oscuro. The result of all these efforts is the Galaxy S21. El resultado, pues Phantom ahí Black. Está, ¿no? Phantom Black. Sí está muy oscuro, pero wow. Se ve súper padre. ¿Qué opinan? Del 1 al 100, del 1 al 1000. Del 1 al 10 yo le doy 100. ¿Ustedes cuánto le dan? Lo quiero. This is Galaxy S21's Phantom Black. Este es el Phantom Black. Phantom Black is our wow. For the most advanced innovative phone wow. we've ever made. S21 Ultra is an epic experience. Yo doy 10 de 10, 1000 de 1000. Sí, yo también. 100 le dan. Sí, todos. Muy buen color, ¿no? Videos to watching and sharing them. This display lets us do all the things we love. The Galaxy S21 series boasts intelligent displays that save power and optimize your viewing experience. And S21 Ultra is our most intelligent. Estoy embobado, en verdad, o sea, de todo lo que hace el S21. That's the groundwork of our AMOLED display. And we've applied this newly discovered material to S21. Nuevos materiales. With this innovation, we've managed to reduce power pues consumption las... even as we provide y ya... improved viewing experience okay. in high resolution. Menos gana, gasta as menos you switch batería. Between videos or pause to check emails. Puede hacer como todo, ¿no? Si quieres fotos, si quieres... Ahí está la parte de nuevo de la pantalla adaptativa. Este, el Ultra, la pantalla adaptativa va en tasa de refresco de 10 a 120. O sea, esta es distinta a la parte de la adaptativa. El otro va de 48 a 120, este va desde 10, entonces ahorra mucha más batería porque consume mucho menos batería. O sea, es casi como si estuviera estática la pantalla cuando no lo necesitas. Pantalla de 6.8 pulgadas. 1500 nits Dynamic AMOLED 2X, entonces es de altísima resolución.
Vamos a ver. 25% brighter than Galaxy S20 Ultra. Más brillante que la versión anterior. 25% más que el S20. More accurate, realistic color. Mejores colores también. Display is our most advanced ever, and we made sure every part of your experience will match it. Bueno, entonces mejoraron también la pantalla. En este es distinto. Y aquí también se hizo... Ok, ya es compatible con el S Pen. ¿Qué opinan? Ya puedes utilizar el S Pen en el S21. Y obviamente pues que te va a servir para editar de manera más precisa. Porque pues la pantalla es bastante grande, ¿no? Now bigger, with a more comfortable es el S Pen, el normal, y el S Pen Pro. O sea, tienes dos nuevos lápices inteligentes. Okay. Y puedes controlarlo con gestos aéreos también. You'll be able to use all these amazing features across our latest S Pen supported Galaxy devices. Ah, o sea, puedes intercambiarlo aparte entre los dispositivos. Ya lo vas a encontrar en el lanzamiento y el Pro lo vas a encontrar después, en unos meses, no dijeron cuándo. Hay otras opciones también, digo, si quieren. Because S21 Ultra is crafted to be extraordinary at every level, with unrivaled performance, design, and capability. Ahí están dos colores, se ven bien padres. $1,199 el 29 de enero. $1,199, ese es el precio. Ah, vean, le puedes poner una personalización. Ahí puedes tener esos dos colores en el Plus, rojo y como rosita. Esos los pides en línea en algunos países. Vamos a ver si llegan acá. Ese wow. Me encantan los colores, me encantan los colores. Yo también quiero ir por él. Alguien está diciendo ahí en el chat. Ahí está el resumen de todo lo que puede hacer el Ultra. Fotos directo del video por 108 megapíxeles. Digo 8K de video, o sea, imágenes gigantescas. 5G, obviamente. Está muy padre la personalización. Stay productive and embrace brand new adventures in 2021. From the Phantom Black finish and our déjenme les pongo esto para que vean las características. Ahí está. 1500 nits de brillo la pantalla. Tres opciones: 128, 256 y 512 GB de almacenamiento interno. Wi-Fi 6 compatible con S Pen. Okay. So you can express yourself however you want and capture Listo. Your world in our best ever quality. No matter which model you choose. Okay. It's a revolution in smartphone technology. Bien, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Trae todo. With Galaxy devices, you can make every day easier. Y pues tienes las tres opciones de los dispositivos. El S21, el Plus y el Ultra. Vamos a ver qué más nos van a platicar por acá. A ver cómo los van viendo. Vayan dejando aquí sus comentarios en el chat. Dice Elías Noé, dice... Ok, sí, le gusta. We work with partners to deliver better experiences so people can enjoy the very best of mobile technologies. Open collaboration across an open platform Vamos is a ver core que principle estoy tratando de leer el with chat. Microsoft, we brought you a seamless productivity experience between phone and PC, as well as visual. Esta es la parte de conectividad. Con you can easily las demás aplicaciones. Photos and videos with OneDrive across your devices. Todo en OneDrive lo puedes ir almacenando. And we continue to work Está cool, dice Dumar Moreno. Saludos a CC Neptune. Daila Navarro. ¿Quién más anda ahí en el chat? Francisco Guzmán. Héctor Rodríguez. Qué bueno que se conecten, que están aquí en este UPAC de 2021. Abraham Benjamín. Felipe Martínez, Hideki Khan, y bueno, a ver, vamos a ver un poquito de las demás características de software. Ok, para las videollamadas.
we are uniquely equipped to deliver this experience. Estoy leyendo el chat, Device integration is unmatched in the industry. Presión increíble, gracias por utilizarnos. Gracias, Aldemar. Perfecto. Están padres los diseños, dice Carlos Julio. Enrique Sánchez. Y Bon Díaz. Todavía no hay un reloj. Víctor Cast. Elmer Izaba. We learned that todos son more and more mensajes que están dejando en el chat, estoy leyendo. Me volé estadística. Gracias, Daniel Gutiérrez. Bueno, aquí está la parte del packing. This planet is a home we all share. Ahí está la parte del packing. With your preferences and the planet in mind, we are proposing a way to prevent these unused items. Bueno, pues lo mismo, esta tendencia que ya conocemos, vienen con el cable USB-C, que puedes ocupar con cualquiera de los otros dispositivos. El cargador va a tener un precio más bajo si es que quieres adquirirlo. Bueno, ahí está. Vamos a la parte de SmartThings. Let's take your morning routine. Waking up is con la parte de las rutinas que puedes ir programando. Con SmartThings que puedes utilizar para hacer todo smart, para la parte de las televisiones, para la parte de tus cortinas, de tus lámparas, de todo lo que tú quieras configurar directamente en tu hogar, en el ecosistema. We know that today well-being and fitness are more important than ever. So we are determined to help you to understand and manage your health. Ahí está, con la parte de salud. Puedes utilizar con el Galaxy Watch. En algunos países puedes utilizar el ECG. So you can follow a workout while you're watching yourself in action. Te puedes grabar con tu teléfono y la proyectas directamente a la tele para que tu entrenamiento esté adecuado. Te va como leyendo con inteligencia artificial. Bueno, a ver aquí, ¿quién nos va a enseñar Federico? O sea, puedes hacer el ecosistema completo entre los robots nuevos que sacaron, entre las teles, entre las lavadoras, secadoras, los refries, todo ya puedes hacerlo smart para que lo tengas controlado desde SmartThings. Saludos a Alfredo NB que está en el chat, también a Víctor Daniel, a Víctor Zapata, a Teles Ochoa Jazmín, a Carlos Julio Ramírez. También ya van a trabajar con Google Nest. Lo hacen 100% compatible con SmartThings. Saludos a Cristian Espinosa Cano, a Sergio Torrado, a Otoniel Gonzaga, a Jesús Reinaldo, a Douglas Kotovich. Todo lo puedes hacer desde la aplicación de SmartThings en tu teléfono, como pueden ver. O sea, todo lo tienes en una sola aplicación y todo lo controlas desde ahí. Bien. A ver, vamos a ver. Creo que van a hacer otra cosa. A ver, esto me interesa. Control de auto. A ver, vamos a ver. Puedes encender o apagar tu auto desde tu teléfono o puedes poner el clima si tú quieres. Puedes calentar el asiento, digo, si tienes opción, ¿verdad? Con Android Auto. Al parecer ya es la parte inalámbrica de Android Auto. Vamos a ver. A ver, esto me interesa bastante. Sí, ya es inalámbrico, vean. Faster and easier than ever. Vean nomás. So you can enjoy your Galaxy experience right at your fingertips. ¿Quién utiliza Android Auto? Samsung and Google have worked closely together
to improve the user experience in the car display. A ver. A smartphone-like visual experience will feel more intuitive and familiar. You'll enjoy a simple app ecosystem with access to your favorite navigation. Está padre, ¿no? ¿Ya han probado Android Auto? You can also talk to Google to make calls and send. Ya le puedes decir, obviamente, también la parte de los comandos. On the wheel. You'll be able to por voz, puedes hacer SmartThings desde Android Auto, desde que ni siquiera estás en tu casa, no tienes que agarrar el teléfono, todo lo haces directamente desde Android Auto cuando vas caminando a tu casa, o si no estás en tu casa, pues lo puedes controlar acciones que estén en tu casa. Eso está padre, o sea, no tienes que estar ni siquiera cerca, o sea, en cualquier parte del mundo lo puedes hacer. Ajá, como que puedes prender las luces o lo que tú quieras mientras vas manejando sin dejar de poner atención. Puedes programar todo lo que tú quieras, ¿no? La lavadora. Tiene esa rutina, esa la puedes programar. Mira, ya pone el Google Nest y ya empieza a calentar, empieza a limpiar. Eso está muy padre. Eso es algo como que sí ocupas de verdad. O sea, es algo que sí se puede usar realmente, ¿no? O sea, tú ya pones la rutina, la programas y ya tú le dices desde el auto. Y pues ya, si tienes un auto eléctrico, también ya te dice dónde está el cargador. Okay. O ya detecta de manera automática. Si ya vas llegando, ya detecta. Tú no le tienes que decir nada. Ya le picas y mire, te puede abrir tu puertita. Está cool. Sí, o sea, son cosas que siento que sí, de verdad, sí se ocupan como bastante. Cosas que vas programando, y no nada más así con eso del auto, sino que lo haces desde SmartThings, cuando pues tienes tus focos inteligentes, tus apagadores inteligentes, todo lo puedes programar directamente desde ahí. You can enjoy your Galaxy everywhere, in your phone, bien, your home, and your car. We're thrilled to think about where this technology will take us. Me gustó eso de Android Auto e inalámbrico aparte. Todo. Ya ni siquiera tienes que conectar el cable. With this digital key, you'll be able to open the door of your house with your mobile device. This digital key gives you a trailblazing touchless llave digital para algunos autos, obviamente. Nada más te acercas, no tienes que hacer nada. Y ya se abre. O sea, en lugar de que traigas las llaves de tu carro, nada más con tu teléfono lo detecta que esté cerca y abre. Abre o cierra. Pero por si se lo quieres prestar a alguien, el auto, pues tú le das una llave como virtual, digital. Y dices, ah, sí te puedes llevar mi auto. No tienes las llaves, obviamente, pero le pasas como una llave, un token virtual a su teléfono. Ya puede llegar, lo abre, puede manejar sin problema. Cuando ya se va, le desactivas y ya nada más donde lo dejó, ya solamente tú lo puedes utilizar. Y obviamente pues todo súper seguro. Ultra Wide Band Technology, eso lo hace con esta tecnología. Que utilizan las Smart Tags también. Y también lo mismo que las tags, o sea, te puede llevar de manera mediante AR para que sepas exactamente dónde lo dejaste y no vuelvas a perder el auto. ¿Quién ha perdido un auto en el estacionamiento? Yo sí, dos veces, tres, creo. Listo. Pues yo creo que ya casi acaba. ¿Cómo lo están viendo? With Google has led to some of the greatest innovations in mobile technology. Together, pues sí, fueron varias cosas, ¿no? The fastest growing open ecosystem in the industry to better serve you. It's time to take it to the next level. A ver, van a poner otra cosa. Into a new and expanded partnership with Google. From communication to connectivity. Vamos a ver. Todavía faltan cosas por acá. Dice, eso está muy interesante. Qué padre, dice Carlos Alberto Flores. La versión normal, quien pregunta ahí del precio, desde $799. ¿Qué es esto? Hi, TM.
Thanks for your warm welcome, and I'm really excited to join Unpack today. Sí, está padre. We're so grateful for the close partnership with Samsung. A ver, nos van a hablar un poquito más de las integraciones que tienen con Google. Nos interesa bastante porque sin las apps de Google, como que no funciona el asunto, ¿verdad? Pero aquí pues sí tenemos la integración completa con Google, con Microsoft, con todos, con Netflix, con Spotify. Not only are we bringing our innovations closer together on the phone, we also recognize it's a multi-device world, so we are building beyond the phone together. As TM mentioned earlier, staying connected with friends and family is a top priority for many of us. Google Duo are great examples of how we've worked with Samsung. Creo que ya lo van a integrar también. More helpful and easy to use. A ver, voy a leerlos en el chat. Isabela Georgina, Chávez García. ¿Quién más anda ahí en el chat? Panda Gamer 92. Los Galaxy Buds Pro ya fueron los que se presentaron al principio. Saludos a Fernando Hernández. Samsung está enfocado en conectar sus dispositivos, sí, entre sí, dice Víctor Cas. Saludos a Jessica Sánchez, a Jürgen Pinto, a Anderson Steven. Saludos a todos los que andan aquí en el chat. With a single swipe from your home screen. Brian García, saludos. Alfredo NB, Fabricio Heredia, José Medina, Omar Flores, José Lino, Pablo MS, Ulises Montiel. Okay. We are in a multi-device world. The smartphone is just one of many screens you interact with throughout the day. Vamos a ver qué más nos pone. Google Nest and Smart Things. We're investing deeply with Samsung to ensure our collaborations extend across devices. Pues nada, sí, dicen toda esta parte de la integración de Android Auto con todas las aplicaciones, con Android 11. For those of you interested in using the S21 for work, you'll be pleased to learn that it's an Android Enterprise recommended device. The S21 exceeds the program's elevated hardware and software requirements for business. Dice saludos desde República Dominicana, Pasquiano. Device that brings the best of the Samsung and Google collaboration. Bueno, pues aquí tienes toda la parte del hardware, la parte del software, la parte de las aplicaciones, la parte de la cámara, la parte de la pantalla, la parte de... Está completo. Y por supuesto la parte del ecosistema que puedes ir controlando con SmartThings. Ya, hasta del auto, o sea, con el teléfono puedes hacer todo. De la serie no sabemos nada, o sea, por eso estamos en vivo. Vamos a ver qué más sorpresas hay. Pero no lo sé. We've shown you what Samsung is all about. True innovation. Bueno, ahí está lo nuevo. Ah, pusieron un nuevo colorcillo, del reloj. A universe of experiences that define. ¿Qué color les gustó más? Expectations. So that you have the freedom. Ese moradito me gustó bastante. También en los audífonos. Be yourself and to express yourself. Of course, the power to imagine new products goes hand in hand with the power to imagine. Saludos desde Colombia a Dunar Moreno, a Retro Consolas también, el Rosa Dorado, Francisco Guzmán. Sí, a mí también me gustó más ese. ¿Qué más hay por acá? Esto es en vivo, completamente en vivo. Mario Díaz, ¿qué pregunta por ahí? Lion Marinero. We announced our expansion of this partnership with the generation 17. Okay, a ver. This program highlights the amazing work of our young leaders, like Maximo, who is addressing climate change in Argentina, and Xiaomi, who is raising health and hygiene awareness. A ver. Okay. Generation 17. Bueno, a ver, los voy a pasar a leer rápidamente aquí en el chat. Generation, unlocking their. ¿Quién quiere sus saludos? And are taking action. Díaz Felipe Andrés. Young people are coming of age. Castillo Rojano. Gina Mariel. Saludos desde Cancún. Atún Alex. Hola Elías Noé. Alfredo NB. We are honored and humbled. ¿Qué más? To help them reach their goal. Fairy Gray dice, estaba decidida por el morado hasta que volví en color rojo. Ahora estoy indeciso. Sí, es que están muy cañones los colores. Saludos a Hugo Vázquez y a Héctor con coronita. Luis Nolasco. Yoari Guerrero, no lo hagas. Saludos. Pues al parecer ya acabó
el OPAC. Que nos mantengamos seguros. Ya, pues estamos terminando casi casi. A ver. ¡Ya acabó! ¡Acabó! Gracias por acompañarnos, dice. Ah, todo sanitizando. ¡Listo! Ah, es que pusieron las medidas de sanitización. Pues adivinen qué. Tengo una noticia muy importante para ustedes, porque en este instante, en un minuto, ya deberían estar viendo las primeras impresiones del nuevo Galaxy Note 20 Ultra. Déjenme paso para acá para que me puedan ver más claramente. Vayan aquí mismo al canal, dejen su like, obviamente, dejen su comentario. Muchas gracias a todos los que encontraron. Pero ya pueden ver el primer video del Galaxy S21 Ultra. Creo que dije Note hace rato, ¿verdad? Del S21 Ultra ya se debería estar publicando para que le den play. Y a las 10... Bueno, en un rato también los Galaxy Buds Pro. Ya hay video. Muchas gracias en verdad a todos los que estuvieron en la transmisión. No se lo pierdan. Todo en carlosbozan.com, por si quieren entrar. Déjenme les pongo esto de por acá. Déjenme cambiar el fondo para que... Les voy a dejar el link. Me parece que ya hay preventa. Déjenme quitar esto de por acá. No es cierto, ese soy yo. Pueden ir a ver el link de la preventa en la descripción. Pero bueno, ahí está. Pueden ir a checarlo y vayan a ver el video. Ya hay dos videos del S21 Ultra y de los Galaxy Buds Pro. ¡Listo! Muchas gracias a todos los que estuvieron. Estuvo muy cool. Rápidos saludos finales para... ¡Órale! A ver, esperen, dejen, les paso por acá. Vean. Let's take a closer look at the latest Galaxy Pierce Hanson. Bueno, eso lo pueden ir a ver a... Here's the all new Galaxy S21 Ultra. Let's creo que quité esto antes de... Listo. The S21 Ultra, pueden ir a ver el video que ya grabé. Ya está en el canal. Gracias a todos los que estuvieron en el chat. Saludos a José Medina, a Gamma Training, a Fer Daniel, a Sergio Macías, a Miguel Antonio, a Emanuel López, Carlos. Ahí está, ¿no? Ahí lo estoy leyendo, lo estoy leyendo. Saludos a Atún Alex, hasta Ciudad Juárez, a Carlos, a Copca, a Kirham Duarte, Ángel Vaquera, Kevin, Omar. Y bueno, pues gracias, gracias, gracias. Vayan a ver el video. Max Isunza, Alfredo Nevea, Emanuel Álvarez, Cristian Lara. Gracias, gracias, gracias en verdad a todos. ¿No están los videos? Ya, en cuanto termine este, yo se los pongo. Va, se los prometo, ya están los videos. ¿Sale? Cuídense, en verdad espero que les haya gustado. Muchas gracias por entrar. Los veo en historias de Instagram. Si no me siguen, ya saben. Pero bueno, gracias, gracias por entrar. Nos vemos en un ratito para que puedan ver todas estas nuevas características que ya les enseñé en el video del día de hoy. Así que nos estamos viendo. Bye. Cuídense.